La zona histórica de Ocaña está rodeada de lugares mágicos que muestran con detalle lo rico que se consume en la ciudad. Hoy hablaremos de las comidas típicas de Ocaña y la protagonista es la arepa ocañera, preparada con el amor de las manos de nuestras abuelas y el vapor que rodea su aroma. Bienvenidos. Y a ustedes y a mí nos gusta comer y probar esos platos tan deliciosos de Ocaña. ¿Quién no ha tenido en la mesa una arepa con queso, con pollo alcaparrado, con barbatusca? ¿Ya me dio hambre, José? Pues hombre, para eso estamos aquí. Ojalá que podamos probar algo de lo que ofrecen, porque dicen que es muy bueno. Bueno, José, iniciando con lo que tenga que ver con este lugar, es una casa muy antigua, ¿no? Muy arquitectónica, inclusive de las pocas que existen en Ocaña que conservan esta tradición. Pues como lo hablábamos en el programa pasado, esta casa está ubicada en la zona antigua de Ocaña, en la zona histórica donde está el patrimonio arquitectónico que todavía se conserva, y pues nos hace como retroceder un poco, nos lleva al pasado para conocer un poco cómo eran esas casas de Ocaña con el ambiente. Pues está dispuesto muchos elementos que nos hacen retroceder un poco en la historia de la ciudad, y espero que lo que es la comida también cumpla esa función. Bueno, José, ¿recuerdas que Chelimar en el programa pasado nos había dicho que el papá era muy degustador del pan ocañero, ¿cierto? ¿Cómo le va a tu papá con la arepa? ¿O cómo te va con la arepa ocañera? Bueno, a mí me encanta, a mí me gusta mucho. De hecho, he combinado un poquito la arepa ocañera ahorita como con el tema de la costa, que días traímos pescado, entonces pescado con arepita y con un cafecito de leche, delicioso. Entonces, la arepa ocañera pega con absolutamente todo, entonces estoy encantada con la arepa ocañera. Bueno, yo sí lo tengo que confirmar, a mí no me va muy bien con el pescado, no sé, no me gusta. Hombre, pero es que unas barbatuscas sin pescado no son barbatuscas. Está la versión con huevo, pero con pescado es lo mejor. Bueno, con huevo sí, o con carne michada. Ajá, pero es que nosotros tenemos la influencia de la costa y el pescado hace una parte muy importante de la gastronomía y de nuestra dieta en Ocaña. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Estás escuchando la canción, José? Chelimar, La Mugre, ¿no? Y este espacio de la casa precisamente es dedicado a Alfonso Carrasco. Sí, nos contaba Rafael que es un espacio que está dedicado a él por los elementos que contiene, por un registro fotográfico que le cedió Carpes, que era una casa fotográfica de la familia Carrascal Pérez, y pues es un homenaje a él. Entonces, qué mejor que ambientar este espacio con esa música. Como el agua ves el sauce cuando inclina su ramaje sobre el descanso del río, y estaría en tus ojos recreándome mi vida y viviendo entre su fondo cual lucero sorprendido. La bienvenida a esta casa arquitectónica donde funciona para todos los ocañeros el restaurante Dulce Recuerdo es un homenaje al ilustre Alfonso Carrascal Claro. Entrar en ella es adentrarse a la historia que tan ilustre ocañero brindó y sigue dando a la historia de la ciudad desde la música del recuerdo. Con esa composición, Alfonso Carrascal Claro le dio el tinte de enamorar aclara, ¿no? Que es el personaje. ¿Quién le dedicó el tema? Una forma muy diferente de enamorar. Claro que sí, de hecho es muy bonita y una forma muy diferente de enamorar y muy autóctona de Ocaña. O sea, tener, por lo menos me acabo de enterar, el tema de la mugre que no sabía. Entonces es una manera como él le enamoró, pero al mismo tiempo le dio a conocer al país y al mundo entero de esa terminología ocañera. Bueno, José, avancemos en el recorrido. Me gusta mucho que la casa es con teja, es con piso precisamente de los antiguos de la ciudad, y toda la estructura es diferente, que muy poco se pueden observar casas en la actualidad de esta manera. A ver, esta es un tipo de construcción antiguo que fue heredada de los españoles, pero que también fue una mezcla con las primeras construcciones que hacían los indígenas. Entonces, las primeras construcciones que se hicieron cuando se fundó la ciudad eran unas construcciones a base de materiales de la tierra. Entonces está la técnica del bareque, la técnica del adobe, la tapia pisada, y con pisos de baldosa de barro y con techos que son con caña brava, con madera, con barro y con teja de barro. Bueno, y más casas así pues se encuentran en nuestra ciudad, y lo bonito precisamente de conocer Ocaña, de conocer su parte arquitectónica, su gastronomía, que hoy nos vamos a enfocar en eso, es precisamente darnos cuenta que las estructuras
de viviendas de nuestra ciudad, pues encierran mucha historia, encierran mucho amor y por supuesto encierran muchas cosas bonitas que hoy les vamos a mostrar. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por venir, porque vamos a avanzar en este recorrido para que hablemos de gastronomía. El maíz se saca muchísimas cosas. Llegamos al punto exquisito del programa. En este mágico lugar tendremos la oportunidad de hondar aún más del conocimiento de nuestro plato preferido, la arepa ocañera, en diferentes presentaciones y para los gustos de propios y visitantes. Ocaña fue influenciada por muchas culturas, por eso hay gran cantidad de alimentos típicos de otras culturas que con el paso del tiempo se han ido arraigando a la región. La arepa es un reconocido ícono de la gastronomía ocañera, uno de los platillos más emblemáticos de la región, hecho a masa de maíz, molido, precocido o harina de maíz. Y cuentan nuestros abuelos que esas eran precisamente las comidas típicas de nuestras ciudades, que en ningún hogar de Ocaña puede faltar la arepa ocañera, precisamente, que puede estar combinada con huevo, con carne, también con queso, con aguacate, bueno, y muchas mucho acompañamiento en productos diferentes, ¿no, Jorge? Sí, pues nos estamos acercando a una época del año en que empiezan a florecer los árboles de barbatusca. Pues yo le quisiera preguntar si ella sabe qué es la barbatusca. No, yo la verdad la he escuchado, pero quiero saber qué es la barbatusca. Y de hecho estábamos comentando que es una flor, pero ¿cómo así? ¿Cómo se come? ¿Cómo se prepara? Me gustaría saberlo. A ver, pues el barbatusco es un árbol que en el resto del país se conoce como cámbulo, que produce una flor anaranjada muy bonita, y que esa flor cae, y cuando cae la gente la recoge y le hace una preparación especial, cocinándola en el agua de maíz, la dejan de un día para otro y luego la pican y ya la acompañan o bien con huevo, con carne, con pescado, pero se ha vuelto uno de los platos típicos propios de Ocaña. Y para recogerla, Chelimar, eso es un proceso, ¿no? Que lo diga José. Sí. Eso es salida con la familia, eso es un domingo en la tarde, eso es ir a buscar lugares amplios, podemos mencionar la ermita, Sanimbilla, lugares donde bota la flor como tal, y eso en bolsa, ¿no? Echar en bolsa. ¿Cierto, José? Hay un dato muy especial y es el nombre que se le da aquí en Ocaña. Como te dije, en el resto del país se reconoce con el nombre común de cámbulo, pero en Ocaña se llama barbatusca. Por un nombre que se le otorgó hace mucho tiempo, y es que ese árbol tiene una particularidad y que produce musgo, que aquí lo llamamos barba de chivo. Entonces, algunas personas llamaron los árboles de barbas toscas, y ese término terminó, valga la redundancia, en la degeneración que lo conocemos ahora, barbatusca, el árbol de barbas toscas, y terminó siendo barbatusca. Entonces eso hace que ese término y ese árbol y esa flor y el proceso que se realiza, pues termine siendo más propio de nosotros. Que te la recomiendo con huevo, muy deliciosa. Y hablando de la arepa, nuestro querido amigo Rafael nos trae la arepa ocañera, la propia arepa ocañera, la que se hace en leña, ¿no, José? Porque es que podemos nosotros en la actualidad preparar la arepa en estufa o de muchas maneras, inclusive hay hasta moldes, ¿no? Ahora para hacer las arepas, pero no como la de nuestros abuelos, son las tradicionales. Pues era una tradición muy especial la preparación de la arepa en la casa, desde comprar el maíz pilado, de cocinarlo, molerlo. Algunas personas lo mezclan con otros ingredientes. En casa de mi abuela todavía lo mezclan con yuca, lo muelen con yuca, y se preparaba en fogón de leña. Entonces, en un tiesto de barro se ponía como base la hoja de plátano, y luego para levantar el pellejo o el cuero, que comúnmente llamamos, se sostenía con unos palitos frente al fogón, y eso hacía que el cuero se levantara y cogiera ese color tan particular que tiene la arepa ocañera. Pero yo creo que Rafa nos puede como ilustrar un poco más y de la forma como ellos lo trabajan aquí en el restaurante. Rafa, bienvenido a Tierra Camaña, nuestro programa que va a mostrar lo bonito de Ocaña. Chelimar tenía una duda muy especial que nos la compartía, y era qué diferencia era entre la arepa ocañera y una arepa paisa, por ejemplo. Bienvenido, Rafa. Muchísimas gracias, bienvenido a Dulce Recuerdos de Ocaña, nuestra casa. Y gracias que me hayan invitado a TV San Jorge, que es la casa de todos los ocañeros desde hace más o menos 30 años, ¿no? Bueno, nosotros hacemos nuestra arepa aquí en hoja de plátano, como pueden ver, manteniendo la tradición, porque da un sabor distinto. Que la arepa sea netamente de maíz,
también da un sabor distinto, y esta mezcla de estos dos, podemos llamar ingredientes, da también que la arepa sea un poquito más tostada, y nosotros la hacemos delgadita, delgadita. Nosotros estamos ubicados en Jesús Cautivo, y es muy importante hacer esta aclaración porque Jesús Cautivo es una aparición católica, y la apareció una señora cuando estaba, que hacía arepas y estaba haciendo su alimento, que era la arepa para la familia. Es diferente porque esta arepa, la paisa, por ejemplo, o las otras arepas que hay, que es de una materia prima como el maíz, que es americano, el proceso que nosotros tenemos para esta arepa, como decía el profesor José Miguel, tiene que ser pilado, tiene que ser seleccionado, incluso tiene un momento de cocción. Además de eso, tiene que ser amasado hasta cierto punto, porque si se amasa demasiado, la arepa va a quedar de otra textura que no nos va a servir. Incluso todo eso influye para que la arepa se sople, que es una de las diferencias que tiene con la arepa paisa. La arepa paisa es plana, es maciza. La de nosotros no, como ustedes pueden ver en este caso, es separada, se sopla naturalmente. No hay que soplarla con la boca, menos ahora en COVID. Y poder llegar a eso. Por razón, a mí me quedan chuecas. Entonces, yo te invito a que vos en estos momentos te comas este pedacito de arepa con el micrófono al lado para que escuchen el sazón. Vamos a ver la prueba, el reto para Chilimar hoy: probar la arepa ocañera. Sí. Vamos a ver. Ay, que le suene. Y sí, le sonó. ¿Y sonó? Le sonó. Sí, sonó. ¿Sintieron lo crocante? Eso es lo especial que la arepa ocañera tiene. Su contextura es deliciosa y rica al paladar. Que no te engañe su aspecto plano y redondo. Necesitas de buena práctica para que te quede perfecta a consumir. La fabricación de las arepas ha cambiado completamente. Ya se usan los molinos mecánicos o eléctricos. Ya no se tiende una a una la arepa, sino que se utilizan unos moldes y con rodillo se hace. Y obviamente la producción es mucho más rápido, pero la calidad no es la misma. Lo mismo el asado. El asado son planchas grandes y parrillas grandes, industriales, pero no se usa la hoja de plátano, que es ese toque que le da especial y que, como vos lo decías, nos devuelve en el tiempo y nos lleva a la casa de la abuela. Era el hecho, por lo menos yo tuve la oportunidad de compartir el proceso de realizar las arepas en cocina, en una cocina de leña, en ese espacio que era muy importante porque se convertía en el sitio de reunión también de la familia al momento de preparar las arepas para la comida. Entonces nos encontramos con este sitio que en cierta medida está retomando toda esa tradición, y lo que vos decías, es apropiarnos de ese patrimonio inmaterial que hace que nos sintamos orgullosos de ser ocañeros. Y los platos de peltre y los pocillos de peltre, les cuento que están de moda. Pero una cosa, lo que sea de peltre, hay una palabra, un verbo asumido en Ocaña, que está de peltre, pero está espeltrado, decimos en Ocaña, o sea, salió una palabra adicional. ¿Qué quieres decir? Que se le cayó el esmalte que tiene y se ha caído. Porque de pronto confundimos un poco el peltre con el diseño y el esmalte que tiene en superficie el plato, pero el peltre es el material que se usa como estructura en el que se funde el plato, y luego viene el acabado, que es la decoración con ese esmalte. Entonces, cuando se le cae el esmalte, ya hablamos del plato del pocillo espeltrado. Es decir, si tienen en casa un pocillo espeltrado o un plato espeltrado, no lo rechacen, ¿no? Guarden lo que está de moda. Yo les digo por qué, porque mi mamá tiene dos, mejor dicho, ya dejó la vajilla a un lado. En casa no puede faltar el rico olor a la gastronomía ocañera, que nos hace extrañar nuestra tierra cada vez que estamos lejos, pero que nos añora probar las veces que sean necesarias nuestras comidas, hechas con tanto amor y que nos mantienen arraigados a nuestra cultura. Y por todo esto es que me amaño yo en Ocaña. Sí, maestro, ¿dónde es el café para servirle un poco más? Gracias. Pruébelo, Chilimar también el café, y Rafa. Yo soy poco para el café. Yo también. Aquí hay cebollitas, por ejemplo. Aquí tenemos un picante propio de la casa. Y tenemos otro picante más que no se los traigo por una razón. Porque es extremadamente picante. Pero es un picante propio. En el sentido muy propio cañero, porque tiene toda una gran cantidad de especias: orégano, tomillo, laurel, pimienta negra,
vinagre y tiene una mezcla de sabores que hay señores que solamente si vienen aquí a comerse un tamal con dos potecitos de esto de picante. Empieza. Y dele. ¿Sí? Bueno. Entonces también es el tema de esos sabores, encontrarlos durante la comida o probar esos alimentos. Claro que sí, muy delicioso todo. Rafa, me están dejando un lado el pollo alcaparrado, por favor. No me lo ignoren. No me ignoren el pollo alcaparrado. Lo que pasa es que ese es el plato preferido de Mario. Sí, entonces nosotros llegamos a un acuerdo que se lo vamos a dejar a él. Para que... No, ustedes también prueben el pollo alcaparrado. Es que si hablamos de las combinaciones con las que podemos consumir la arepa, está el queso, está el aguacate, está la barbatusca, está la carne enmichada, sí, y otras como el huevo, pero es que el pollo alcaparrado, sí, uno habla en cualquier ciudad del país del pollo alcaparrado y ya es directamente, se remonta uno a Ocaña, y con queso, mejor dicho, eso es muy delicioso, eso es muy rico. ¿Gustas vos? De la arepa ocañera. Vamos a probar el pollo alcaparrado, a ver cómo le parece a Chelimar el pollo alcaparrado. Prueba de José Miguel. Aquí cubiertos. ¿Cómo suena la arepa? Deliciosísimo. Porque vos no lo has probado. Sí, porque como es de Aguachica, ella no conoce mucho el pollo alcaparrado. Vamos a ver. Mientras Chelimar le gusta el pollo alcaparrado y nos da un poquito. Me parece muy curioso, José Miguel, que la propia arepa ocañera que se sirve, que se consume, es en hoja de plátano. Sí, como lo decía Rafa muy bien, pues es una técnica, por decirlo así, de producir y de cocinar la arepa, que le da algunas características especiales, y es el sabor que le otorga y que hace que sea más tostada. Entonces son cosas muy particulares que se van, por decirlo así, inventando, o que la gente fue probando y obtuvieron un buen resultado, y que se va estandarizando y así se vuelve tradición. Muy bien. Coma pollo alcaparrado. Delicioso. Bueno, yo quiero decir algo, y es que yo siempre he dicho que yo admiro el tema de los ocañeros, porque siempre quieren mantener, han tenido sus dolientes que quieren quedarse con lo autóctono. Qué lindo llegar a este lugar y uno decir, se siente la esencia ocañera. Por lo menos alguien que salga al exterior, lleve muchos años sin venir a Colombia, sea ocañero y llegue acá. O sea, como usted decía, esa nostalgia de decir, no, llegué, y de realmente sentí como cuando estaba en la casa de la abuela, sentir pues los vasos de peltre, el pollo alcaparrado, que es totalmente diferente, porque pues... puede que, la gente de otro lado venga y diga, no, pues se parece al pollo guisado, pero uno lo prueba y es una cosa totalmente diferente, porque se siente totalmente diferente a lo que uno se acostumbra. Entonces, qué lindo es poder sentir que tienen ese sentimiento autóctono, esa parte gastronómica, esa parte cultural, y que ustedes en cualquier lugar digan, yo soy orgullosamente ocañero, pertenezco a la misma tierra donde hacen las mejores arepas, donde hacen el pan, donde hacen el pollo alcaparrado, y puedan llevar ese sentimiento autóctono a cualquier lugar donde vayan, tanto desde el dialecto como hasta la gastronomía. Nosotros, por ejemplo, y ahorita hay un fenómeno muy curioso, porque no sé si es debido a la pandemia, pero yo creo que se estratificó o subió de estrato el bolegancho. Sí, yo creo que el último año el bolegancho ha tenido una intervención, llamémoslo industrial, donde ya ha empezado a curiosear las personas con otros sabores. Entonces, bole café, bole cuyá, de naranja, no sé cómo llamarlo, bole naranja, de fresa, incluso escuché en estos días. Yo probé el de piña. ¿El de piña? Sí. ¿Qué tal? Buenísimo. Buenísimo. Sí. Entonces, digamos que también eso es algo, qué pena que les traiga a colación, por ejemplo, Portugal, que en todas las casas hacen vino, o la mayoría de las casas hacen vino, y en los restaurantes hacen vino. Entonces uno va a tener una gran variedad de sabores con una comida como esta. Por ejemplo, nosotros ofrecemos vino de Corozo, que es algo también que ha venido tomando fuerza en la región. Me quiero tomar un vino de Corozo. O sea, ¿y por qué no? Y no nos puede dar pena. Como no puede dar... ¿De Pueblo Nuevo? Nosotros no, nosotros del otro lado de Pueblo Nuevo queda para el occidente, desde nosotros es de Oriente. Okay. ¿Sí? Es diferente, tiene un cuerpo diferente, si lo podemos decir así, que también hay que probarlo. Entonces, ya en últimas, ¿por qué uno no puede soñar y decir tiene una denominación de origen? ¿Por qué no? Porque uno no puede decir este pollo de aquella región, o se lo puedo poner de otra forma. Y el que me
me demuestra lo contrario, le gasto un pollo a Caparrao. Las cocotas de Ocaña son diferentes a las de Ríodoro. Claro, o las cocotas de Huerta son diferentes a las cocotas de cualquier otro lado. O sea, la de Huerta, la de aquí de Solar. Sí. Es totalmente diferente, el sabor es diferente. No sé, profe, usted qué me va a decir. Pues en eso inciden muchos aspectos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de las cocotas, pues fue un árbol que vino de Costa Rica, que llegó a Ocaña, bueno, al país, pero que aquí, por la altitud que tiene la ciudad, por el tipo de componente de la tierra, cogió un mejor sabor y se volvió una cosa muy especial que nos saboreamos. Y lo que tenemos en cuenta es que cuando empieza la cosecha empieza por Sanimbilla y termina en Ábrego. Sí, ese es como todo el proceso. Y los sabores son muy distintos, ¿sí? Y el mejor es el de Ocaña. Y con respecto a lo de la huerta, pues porque antiguamente en la huerta se depositaban los sobrantes de la comida, todas las cáscaras, todo lo que hoy llamamos residuos sólidos, ¿sí? Y eso hacía que se abonara la tierra de una mejor manera y asimismo el sabor del producto era mucho mejor. Nos comprometemos a hablar de cocotas en otro programa y de bebidas típicas Molegancho en otro programa. Bueno, les agradecemos a Rafael, muchas gracias por abrirnos las puertas de Dulce Recuerdo, por estar con nosotros en Tierra Camaña, donde queremos mostrarle a los televidentes esos detalles tan especiales de Ocaña. Conocemos de la arepa, pero no sabíamos detalles especiales, y esa es la idea de nuestro programa en el marco de estos 450 años que lo seguimos celebrando, ¿no? Esa es la idea también. Muchas gracias, Rafael. No, gracias a ustedes, gracias a TV San Jorge, que es un canal que siento propio. Lo vi casi que nacer, crecí con él. Y además a todos los ocañeros, a todos los televidentes, a los que nos están viendo por redes sociales también, de cualquier lugar del mundo, y que aquí se pueden, esta es Dulce Recuerdo de Ocaña, que es nuestra casa, es la casa de todos. Aquí pueden venir a cualquier hora, si quieren sentarse a leerse un libro en una de las mecedoras, a escuchar radio, a escuchar televisión, a echar cuentos con el amigo, a cualquier cosa, cualquier actividad, están sin ningún costo, digamos, de venir y a sentarse en la casa. Los platos pues tienen costo, pero si no, pues uno también le fía. Es en serio, no hay, lo digo con toda sinceridad, no hay problema. Se puede pedir rebaja también, muy propio. No, se pueden comer un tamarindo a la salida, un alipuque, se pueden comer eso, se pueden comer tantas cosas que tenemos aquí, que masato, guarapo, la horchata, digamos, hay sin número de cosas que se me escapan, pero siempre lo vamos a hacer con mucho cariño y como siempre lo hacen los ocañeros. Bueno, y hoy hablando de la arepa ocañera, y en el próximo programa otro tema importante en otro lugar maravilloso de Ocaña. Ajo lindo, ¿no te vas a comer ese pollo acaparrado con la arepa? Vamos a consumirlo y vamos a seguir disfrutando de lo hermoso que tiene Ocaña. Gracias por haber estado con nosotros. Con su color encarnado lo tienen las ocañeras en el fuego de sus labios. Thank you.